Sí, la obra comenzaría el lunes 7 y sí, acá estamos con la gente del municipio que nos ha apoyado siempre, como todos los padres y la comunidad en general, no quiero dejar a nadie fuera de lugar, porque esto es de todos y todos lo van a disfrutar. Pero el municipio siempre ha estado al lado nuestro y acá tengo la gente, por eso quería que estuvieran ellos, que son los que van a sacar hoy el mobiliario para un depósito que conseguimos. Hablábamos previo al inicio de clases y justamente, ¿no? Usted anunciaba que se necesitaban lugares, se necesitaban bueno, un depósito, también salones. Bueno, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Se han conseguido los salones para que, bueno, los chicos no tengan que convivir con la obra? Sí, los salones los conseguimos en la UTU, que hablamos con la directora. Tenemos dos salones para la tarde, en el liceo tenemos dos salones mañana y tarde. Después el CND, que es la Corporación Nacional de Desarrollo, nos dio dos aulas prefabricadas y se está gestionando una tercera. Y bueno, ahí creo que tendríamos más o menos ubicados los grupos. Y después también el municipio nos ha colaborado con buscar depósitos para el mobiliario, que también conseguimos. Ahora vamos a llevar uno hasta el galpón de Paola Peraza, pero también Adriana, a ver, que Adriana Vinaggi también nos ofreció, y capaz que me quedó algún otro ahí, otras personas que se han ofrecido, incluso también con medios de transporte para llevar el mobiliario. La comunidad ha respondido bastante bien, bien. Esto va a asegurar, digo, y que eso es importante también porque hemos tenido consultas de que, bueno, durante la obra los chicos no estén, ¿no? No estén en los salones donde se va a estar trabajando, no estén tampoco cerca, solamente se van a utilizar unos salones que, bueno, que tienen planchada y que están retirados de la obra. Claro, los tres salones de Aquillala, son los donde no se va a hacer nada porque ya se reparó el sobretecho, y ahí van a estar los niños, no va a pasar, es decir. A ver, contamos con una empresa que fue la que ganó la licitación, que tiene experiencia, que ha trabajado muchísimo con escuelas y en funcionamiento, ¿no? Tiene experiencia. Cuentan también con técnicos previsionistas, es decir, accidentes pueden pasar, nos pueden pasar en cualquier lugar, pero creo que las medidas las estamos tomando. Después se cerrará el patio para que los chiquillos no pasen, para donde estén trabajando los obreros. Y bueno, ahí vamos viendo, ahí vamos marchando. Bueno, y después de esperar que los plazos se cumplan, ¿no? Se estima que son 4 meses los plazos manejados para la culminación de toda la obra. 120 días hábiles, sí. Esperemos que sí, que se cumplan. Nos sacamos la cuenta que por julio o agosto estaríamos inaugurando el nuevo edificio, si Dios quiere.